¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sailor Moon Crystal. Y bueno, sé que he tardado un poco más por ahí de 15 días en subir un nuevo video, los he extrañado muchísimo, pero aquí estoy porque he querido preparar un top 10 de lo que para mí han sido las mejores transformaciones de Sailor Moon Crystal. Y bueno, vamos con esto. Realmente, muchas de las cosas que aprecio, Sailor Mercury le dieron un toque un poco más realista en cuestión de que cuando ella gira el elemento del agua, lo manipula mucho mejor de lo que se le veía en los 90. Y ese punto tiene a su favor, además de que en este tercer arco también la vemos con el cabello un poco más largo, ya que esto de los gráficos computarizados en 3D no le favorecía mucho en el caso de Sailor Mercury. Y en el siguiente puesto, en el puesto número 9, tenemos a Tuxedo Mask. Realmente lo he colocado en el puesto número 9, o en este top 10 lo he considerado, porque sí causó muchísima emoción poder ver y inesperadamente una transformación de Tuxedo Mask, así que súper cortita, pero con todo su esplendor. Así que se llevó muchísimos fans, creo que, esta transformación. Y en el puesto número 8, Sailor Júpiter. Pero su transformación del primer arco en tercera dimensión, en el caso de ella, le favorece un montón, ya que poder ver estos efectos eléctricos así súper más realista, como que impacta más fuerte ver toda la electricidad. Se la nota que puede ser como una diosa del trueno, así tipo Thor, y creo que en este caso adecuaron muchísimo más los detalles de los botines, incluso el detalle de que brille el arcillo de color rosa. Creo que a Júpiter, y el hecho también de ser como que la más alta de las Sailor Guardians, hizo que no sea un golpe de vista tan fuerte de los 90 hacia este arco, primer arco de Crystal, ya que como era más alta no se la veía tan extraña. Y en este puesto número 7 he considerado a Neptune. No sé si a algunos los decepcionaré por ponerla realmente en este lugar. Más allá de que alguna de nuestras Sailor Guardians sea nuestra favorita, como que teníamos esa alta expectativa de que sea super cool, ya que tenía un buen origen, que era el caso de su transformación en los 90. Y no se sale mucho del patrón. Realmente lo distinto que consideraron para Neptune, después de que termina de salir todo el agua, la puedes ver que le sale la tiara, que eso no lo podíamos ver en la transformación de los 90. Por eso la he colocado en el puesto número 7. Y ahora en el puesto número 6, esta posición vale por dos, Sailor Moon y Sailor Chibi-Moon, cuando compartieron sus poderes simultáneamente. Fue lo más cercano a lo que yo sabía que podía ver del cuarto arco, o el arco Dream. Entonces realmente me gustó sobre todo la parte de que, bueno, Sailor Moon termina como después como casi que fuera una mariposa y enseguida dos juntas con las alas atrás. Yo casi puedo ver al Pegaso ahí ya volando. A ese punto llegó mi imaginación y considero que por eso ocupa este lugar. Y ahora vamos al puesto número 5, donde está la transformación del primer arco de Sailor Moon Crystal. Básicamente porque considero que hicieron un gran trabajo estos gráficos generados por computador cuando le salen los primeros listones, así súper similar a lo que vimos en 2D de los 90. Adicional a eso, es verdad que, bueno, al hacer las animaciones en 3D como que es un trabajo un poco más difícil el desarrollo, pero una vez que ya está hecha una animación como que ya la repites y, bueno, la puedes modificar rápidamente ciertos elementos. Y otro de los puntos a favor que considero de esta transformación es que sí supieron marcar el detalle de cada uno de los upgrades de la tiara que fueron cambiando durante los capítulos del primer arco, durante 3 cambios de transformación. Y bueno, acá yo sé que un montón de fans se van a morir de la emoción por verla en el puesto número 4 a Sailor Uranus. ¡Por el poder!
bien merecido realmente, porque tanto es verdad que la cinemática se parece muchísimo a la de los 90, pero en cuestión de líneas de colores, tanto en el fondo como también un poco en la fuerza de la animación desde el inicio, y considero que esa parte fue como bastante refrescante verla. Y sobre todo ver el planeta. Otro de los detalles es que también fue la única Outer Senshi que repitió su transformación en el tercer arco. En el puesto número 3 está una de mis Sailor Guardians favoritas. Ya ustedes sabrán que, bueno, me encanta muchísimo el fuego. ¡Por el poder del planeta Marte! ¡Transformación! Y en este caso está Sailor Mars en su versión del tercer arc, en este caso la animación del fuego que la envuelve, la considero mucho más emocionante en 2D que la de 3D. Aparte que una cinemática en la que ella se queda con el cetro así mostrándolo hacia la cámara, que le da un ángulo super cool porque da la perspectiva en tercera dimensión, además que coloca sus dedos así hacia el pecho, que es un característico de su ataque a Kuryo Taisan. Sailor tan querida, que es Sailor Venus. De las pocas Sailor Guardians a las que le favoreció muchísimo más verla en tercera dimensión. Otra de las cosas que me gusta de esta transformación es que los listones naranja la envuelven totalmente, muy al estilo de la transformación de Sailor Moon. Marcan esa diferencia de ser la líder de las Sailor Guardians. Lo dejaron de usar estos listones en la transformación que ya es en 2D, o al menos no se los aprecia tan bien, que por eso no coloqué la versión en 2D, ya que adicional a eso, la silueta de transformación de Sailor Venus mientras está pasando por ella los poderes es de color amarillo y el fondo color naranja se confunde demasiado, a diferencia de la versión en 3D, donde ella, su silueta se mantiene color azul y resalta sobre el naranja. Las personas que sabrán de diseño sabrán en teoría de color que, bueno, son dos colores que se complementan bastante bien, es por eso la razón de su combinación en el uniforme. Otra de las cosas que me gustó muchísimo de la transformación de Sailor Venus es que, al igual que Sailor Moon, el upgrade que hicieron de la tiara inicialmente para mantener el misterio de que ella podría ser la princesa, le colocaron solo la creciente, sin la tiara. Y después, cuando ya se transforma y que ya estaba revelada como que era Sailor Venus, ya le colocan la tiara, y eso me pareció espectacular, ya que mantuvo la trama y el misterio que debía guardar esta Sailor Guardian. El puesto número 1, el más esperado de todos, y bueno, no sé si ustedes concordarán conmigo, pero la emoción que realmente lideró por sobre todas las transformaciones, tanto en expectativa como en casi no sabes si llorar o si gritar al ver esta transformación, se la lleva Sailor Saturn. Quizás porque, bueno, era el despertar de una Sailor Guardian. Adicional a eso, porque muy poco vimos de Sailor Saturn en la época de los 90. Nunca vimos una transformación completa. Además, solo la que vimos en un videojuego, que casi muy pocas personas la han visto. Y se nota que cuidaron cada detalle al mostrar su broche, que es de las pocas Sailor Guardians que no tiene un broche como que cerrado, sino que tiene un cristal. Creo que todos esos detalles hicieron muy épica esta transformación, y considero yo, más allá de que tengamos alguna Sailor Guardian favorita, aunque a algunos les encantará que sea Sailor Saturn en el primer lugar, sí pienso que es de las mejores transformaciones que hemos visto en todos los arcos de Crystal, porque más que nada, más allá del diseño o la cinemática, siento que es la emoción que vivimos todos al verla y casi completa, porque vemos su pose al final y que sale el planeta Saturno de fondo. Así que considero que eso se llevó el premio de el factor sorpresa que todos teníamos. Luego de escuchar, bueno, su speech, siento que ella se lleva el primer lugar en este arco de Crystal. Y bueno, esperemos que en el nuevo arco podamos ver increíbles transformaciones más. Espero que ustedes concuerden conmigo. Si no, ustedes déjenme también en los comentarios cuál sería el orden para ustedes de su top de las mejores transformaciones de Sailor Moon Crystal. Adicional a eso, no olviden seguirme en mis redes sociales como Luis Rivache. Ya saben, en Facebook, Instagram y Twitter estoy atento a sus mensajes. Tengo algunos pendientes y los voy a estar contestando. Adicional a eso, pues, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones. Ya sabes que estoy subiendo videos
lo más pronto posible voy a estar subiendo acá de tanto de Digimon como de Sailor Moon. Ya escuché también personas que querían que haga una video reacción de Digimon Tree como a Sakura Clear Captor, que espero que salga pronto en audio latino, cualquiera de estas dos series. Sé que más pronto la de Sakura, asimismo de los voice packs de Digimon. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Soy Luis Ribache, hasta la próxima. Y bueno, antes de que me olvide, un saludo especial para Marlon Itzbon Orlandi Santiago, también para Helman Lee Cerrillo, también para Ezequiel D'Ambrosio, así también para Jesus S.A. y también para Yahair Argueta, quienes pues me han estado pues escribiendo constantemente, así que bueno, un abrazo enorme para todos ustedes.